¿Qué tal, amigos de UPAP TV? Primero que nada, los quiero felicitar por este nuevo año. Espero que todos tengan mucho éxito y que además puedan concretar todos sus deseos para este 2018. Y bueno, bienvenidos a su programa Viajando con Isis. Y bueno, en este programa les quiero ayudar para que podamos cumplir con uno de los propósitos que seguramente muchos de ustedes se determinaron a hacer para este 2018. Y es que seguramente muchos de ustedes, como yo, dijimos que íbamos a leer por lo menos unos 3 libros al mes, ¿verdad? Así que bueno, yo les tengo este top 10 de las recomendaciones de libros que nos invitan a viajar. Así que no se lo pierdan, vamos a conocer un poquito acerca de estas maravillosas ciudades a través de los libros. Y bueno, el número 10 es Japón, con Memorias de una Geisha. Con Memorias de una Geisha, de Arthur Gold, conoceremos acerca de la famosa ciudad de Kioto y sus majestuosos templos, así como sobre el río Komogawa y el templo de agua pura Kiyomizu-dera, así como el paseo de Toris, que son los famosos pórticos que encontramos en este país. Número 9, vámonos a Roma. En la famosa obra Ángeles y Demonios, de Dan Brown, vamos a aprender más acerca sobre Roma y sus lugares históricos, como la Iglesia Santa María de la Vittoria, el Panteón, la Fuente de los Cuatro Ríos, el Vaticano, la Basílica de San Pietro y la Capilla Sixtina. Otras lecturas recomendadas son Hamlet, de Shakespeare, y 3 metros sobre el cielo, de Federico Moccia. Número 8, vámonos a Nueva York, a Desayuno con Diamantes. El famoso libro Desayuno con Diamantes, de Truman Capote, es un libro que tiene como protagonista a Holly Golightly, una joven con temor a los compromisos, pero en busca de un amor que pueda darle sus gustos de ropa fina y diamantes. La trama se centra en una vida neoyorquina y su glamour. Número 7. Aquí en México, Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Publicada en 1981, Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, nos habla sobre los recuerdos de la niñez de su protagonista, Carlos, quien vive en la colonia Roma de la Ciudad de México, hablando sobre la época del gobierno de Miguel Alemán y los problemas políticos, sociales y culturales. Y número 6, vámonos a París y a Bruselas con Los Miserables. Los Miserables, del autor Victor Hugo, es un clásico de las letras francesas, en el cual se critica mucho la problemática de la sociedad francesa en el siglo XIX y nos habla acerca de la historia de un joven llamado Jean, el cual fue llevado injustamente a prisión por un pequeño hurto. Número 5, vamos a conocer un poco de España a través del Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes, nos brinda aspectos de la sociedad española en el siglo de oro, en donde Don Quijote hace una crítica a las problemáticas de la época y por su paso nos habla sobre La Mancha, Toledo, Zaragoza y Barcelona. Número 4, vamos a conocer Holanda a través de El Diario de Ana Frank. El Diario de Ana Frank es el diario de una niña quien vivió escondida en un ático de un edificio en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial, donde el único sobreviviente fue su padre, Otto Frank. Actualmente, la casa es un museo muy famoso donde se encuentran documentos históricos, fotografías y objetos originales. Número 3, ¿qué les parece conocer un poquito de Grecia a través de El Mundo de Sofía? El Mundo de Sofía, de Justin Gardner, nos habla sobre la historia de la filosofía occidental en la Grecia clásica, recordando que los grandes pensadores nacieron en Atenas, por lo que la novela se centra en este bello lugar. Número 2, vamos a conocer un poco de Inglaterra a través de Harry Potter y sus diferentes libros. Harry Potter, de la ya muy famosa autora J.K. Rowling, nos lleva a conocer lugares emblemáticos de Londres, como su zoológico, la biblioteca, la estación King Cross, donde los niños se pueden tomar fotografías atravesando la plataforma 9¾, y la Embajada de Australia. Hay otros libros que nos hablan de este país, son Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, y Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Y número 1, bueno, el número 1 es un poco más especial, porque a través de este libro vamos a conocer Italia, India e Indonesia. ¿Tienen alguna pista? Sí, es Comer, Rezar y Amar. Comer, Rezar y Amar, de Elizabeth Gilbert, nos lleva a un viaje por Italia, India e Indonesia, en un recorrido por la espiritualidad, el encuentro personal y el descubrimiento de nuevas culturas.
Incluso actualmente se oferta un viaje con la réplica del viaje para mujeres solteras, a fin de que experimenten parte de la trama con actividades como yoga, meditación y degustar la comida típica de estas ciudades. Y bueno, pues hemos finalizado con este conteo. Espero que puedan leer cada uno de estos libros y también nos comenten acerca de lo que les pareció o no les pareció, o si tal vez ustedes tienen otra recomendación de libros, pues bueno, todos son bienvenidos. Además, quiero aprovechar este momento para invitarlos para que también ustedes nos manden sus videos en cada uno de sus municipios y que nos digan qué es lo que más les gusta. Entonces, esperamos poder contar con esta nueva sección y pues ustedes van a ser los protagonistas de sus propios lugares. Así que, pues, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y además también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Un gran abrazo. Mi nombre es Isis Jerezano y los veo en la próxima. Competitivos, acércate, no dejes pasar la oportunidad. Vamos a ver.